podemos darnos el lujo de cometer un solo error. Creemos que hay un topo entre nosotros. Está claro que quieren hacer el mayor daño posible. El topo es una hipótesis y no la vamos a descartar. Mi personaje es una mujer que en la primera temporada estaba más fragilizada, una mujer enferma, y ahora nos la encontramos exultante y cree que tiene todo bajo control. A Carla vienen a tocarle lo que más le duele, lo que más miedo le produce. Entonces empieza ese viaje interno de tengo que ser fuerte, tengo que poder hacerlo, lo voy a conseguir, pero al mismo tiempo el precio que puedo pagar es altísimo. Ni siquiera podemos garantizar la seguridad de nuestra hija. Bravo. Hay algo que cambia con respecto a la primera temporada y en la relación Carla-Sanabria. De ser algo tirante ha pasado a ser algo ya... Trabajan con muchísima complicidad. Marcos está muy distinto. ¡Al suelo! ¡Al suelo! El estar él en el punto de mira le revuelve muchas cosas. Creo que encontramos un personaje muy fuerte frente a un conflicto muy grande, pero con el coraje suficiente como para enfrentarlo y superarlo. Vamos a atrapar a este hijo de puta. Vamos. El hecho de ser el objetivo a Miriam aparentemente no la va a afectar demasiado, o eso quiere hacer creer a los demás. Que me investigaran. Yo no entendería. Qué elegante, ¿no? Le sucede algo que no puedo desvelar, que le hace que en determinados momentos pierda el control y que cometa errores. Baja el arma. Ella, baja el arma. En el caso de Roberto, la palabra podría ser un poco paranoico, en el plano cotidiano. Tengo las persianas bajadas las 24 horas del día y ahora me ha dado por dormir en el sofá. ¿En serio? Por otra parte, va a estar su relación que tiene con el personaje de Amina. Va a tener la batalla de no poder ejercer la protección que él quisiera ejercer con Amina y luego la protección que tiene que ejercer consigo mismo. Que nadie se mueva de sus posiciones. Nadie. Álvaro se incorpora a la unidad viniendo de una larga trayectoria en antidrogas. Estoy aquí para colaborar. Llegar en estas condiciones a la unidad, pues claro, siempre pone un listón muy alto. Tener que ganarse esa confianza y ser parte inequívoca de esta familia. Ha sido uno de los tuyos, Marcos. Musa en esta segunda temporada cambia todo porque se va a hacer cargo de la seguridad de la jefa. Y eso va a crear un vínculo cercano entre los dos. ¡Tengo que ver a mi... Carla, no puedes irte. Por favor, tranquila. Carla es un personaje que llega nuevo en esta temporada, que va a ingresar en la unidad como infiltrada. Es de origen marroquí y quiere demostrarle su valía a toda esa gente que la infravalora. Voy a demostrar que soy mucho mejor que vosotros. Que soy capaz de todo. Hassan es un empresario árabe afincado en Granada que, por motivos que no os puedo desvelar, va a emprender una venganza muy visceral contra ellos. No, digo que fuiste el dedo. Y es una persona astuta. Él maneja bastante información. Tiene bastantes contactos. Es más que un informante. Tiene una relación muy estrecha con los servicios secretos saudíes. Él piensa y ejecuta. O sea, él no deja nunca nada al azar. Tiene una relación intensísima con sus hijos. Mataría por ellos, está claro. Naila va a ser un personaje de los más intrigantes de esta serie. Ella quiere ser notada por el mundo árabe como aquí estoy yo y aquí está mi inteligencia. Además, Naila se va a relacionar con un personaje aún más misterioso que no vamos a descubrir. Estamos listos. Vamos, 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 vamos. Acción, personajes, intriga. En la segunda temporada de La Unidad.